sintonizando en estos momentos. Bueno, nosotros somos el Guajiquipo y realmente queríamos hacer esto. Tuvimos un espacio, un tiempo y pues bueno, aquí estamos todos, nosotros tres, para contarles un poco de lo que es Guajito y también que nos conozcan porque pues somos oaxaqueños, luchones, trabajadores. 4x4. Sí, y pues bueno, comenzamos y muchísimas gracias porque estás presente en nuestro primer video. Regálanos un like. Hola. Vale, desde allá, ¿no? Bueno, pues yo me presento con ustedes. Yo soy Rubí o Kenia. Bueno, Kenia Rubí. Y ellos me dicen Ubis. Para el equipo soy Ubis. Y pues tengo 27 años y soy pseudo estudiante y empresaria, emprendedora de con Guajito. Sí, Saltera. Sin compromiso, pero también tengo una lista, ¿eh? Y con ilusiones. Hola, pues mi nombre es Erika Mijangos. Tengo muchos apodos, me dicen, no sé, me dicen Quito, me dicen Eri, me dicen Quito Mosquito. Tengo muchísimos apodos y bueno, yo como tal quiero contarles que soy una me considero, creo, como una persona que siente que tiene que hacer algo más en la, o sea, como que me siento una persona que tengo que hacer más cosas en la vida. Y pues bueno, soy estudiante de un posgrado y también pues soy emprendedora y empresaria con Guajito. Bueno, ahora sigo yo, pues yo soy Eric y todos me conocen como el amargado. El mamá. No, bueno, pues no tengo apodos. No tiene. El guapo. Que yo sepa, no. Bueno, y ajá, sí. Ah, no, bueno, me conocen aquí. El equipo más que nada me conoce como Aquino. Ajá, y luego pues por ahí los que ya han hecho pedidos a domicilio, pues si no me han identificado, yo soy el que les entrega. Soy contador público de profesión y pues nada, ya creo. Bueno, en este primer video queremos contarles un poco de cómo ha sido el inicio y cómo ha sido este tiempo en cuanto nosotros comenzamos con Guajito. Como tal, Guajito pues es una idea que surge en la madrugada. 3:28 de la madrugada. Y pues bueno, Guajito es una empresa que sea, la verdad, y sin mentirles a nadie, es una empresa que sí nos ha costado trabajo, que sí nos hemos desvelado, que sí nos hemos presionado, pero que también nos ha dejado momentos de felicidad, momentos en los que estamos así, pues de verdad que si ustedes pasan un día ahí en la ofi, en el taller de Guajito con nosotros, van a ver cómo es el ambiente, las invitamos. Nos las pasamos contando chistes, los de las series, nos contamos series, realmente es un ambiente muy, muy, muy bonito que tenemos, pero bueno, Guajito como tal es un chilito en polvo que nosotros hemos realizado como equipo y pues bueno, se puede comer con todo. Nosotros nos comemos con frutita, con todo, miren. Chavocho.
Sí, sí. Pues de hecho, yo soy, Erika y yo somos primas. Desde que yo tengo memoria, bueno, no tampoco, pero sí desde que éramos chicas, Erika hace su propio chile. Entonces, nosotros nos gustaba venir a su casa porque siempre, siempre nos recibía con fruta, con chile, con verduras, con chile, con lo que sea, con ensalada, con chile, con algo, pero siempre con su chile. Y siempre la veíamos con su chilito ahí, así toda chiquita, pues. Y a nosotros nos sorprendía cómo siendo tan chica, porque, pues sí, en realidad, te estoy hablando que tendría unos, ¿qué será? Como unos 10 años. ¿Por ahí? Ajá, unos 10 años. Y Quito ya estaba ahí con su chilito, moliendo su chilito, y a veces lo hacía con, ¿cómo se llama esa? Chilmolera. Ajá, con una chilmolera, un molcajete, a veces con su licuadora o a veces con otra cosa, pero siempre estaba haciendo su chile, y ella le emocionaba hablar de eso. Entonces yo creo que después, o sea, ya años después, Erika ya lo concibe como un proyecto, lo comparte con otras personas, o sea, la idea, porque siempre, siempre un proyecto va a funcionar mejor, pues, en equipo, así que, lo compartes y recibes ideas de otras personas para ver qué se le puede aportar, en qué pueden sumar, porque también aceptamos y siempre hemos dicho, pues, que Erika o Quito, como le decimos nosotros, es la fundadora y la idea principal de este proyecto, pero Quito también tuvo esa alegría y esas ganas de contarle a los demás, y afortunadamente tuvo personas que le ayudaron y que le aportaron al proyecto. Sí, yo recuerdo, sí, cuando venían a la casa y me decían, oye, ¿nos regalas un poquito de tu chilito? Y yo decía, sí, claro, y ahí buscaba una bolsita o algo y se las daba. Y es que de verdad, no es por exagerar, pero me considero también una persona amante del picante. Si no como fruta con chile, no me sabe, sino como un taquito con cilantro, limón y chilito ahí, no me sabe. Entonces, sí me considero una persona muy, muy, pero extremadamente apasionada del picante. Así es, y pues, yo cuando empecé, cuando la conocí a ella y conocí el producto, pues era un botecito pequeñito, blanquito, con una etiqueta blanca, me acuerdo que ella había hecho, pues, y pues, sí me acuerdo la textura del chile era como que estaba un poco entero. Y así como que más. Sí, licuadora. Estaba entero, pues no estaba así tan bonito como yo, nosotros lo vemos ahorita, ¿no? Lo concebimos. Tan pulverizado. Hacer como la presentación que tiene ahorita, pues no, pues. Porque para empezar, pues esta es la presentación, la final que ahorita tenemos ya con todos los requisitos, ¿no? De aquí de la norma, con los sellos y todo eso. Pero pues hasta llegar ahí, pues hemos tenido varios procesos, pues. Hemos tenido varias presentaciones, aunque llevamos poco tiempo. Y entonces, pues a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho los dulces que llevan chile. Demasiado, cualquier dulce que lleva chile, yo me lo tengo que comer, lo tengo que probar, y pues yo principalmente por eso es que también decidimos pues hacer el dulce de tamarindo, pues, que nosotros hacemos, que es el tarujito, ¿no? Es una pulpa de tamarindo natural, azúcar y chile guajito, que es el que le da el toque. Así es. Pero ahorita que, bueno, estamos contando esta parte de Guajito, realmente creo que es importante que nosotros empecemos, y sobre todo nuestra familia, la Guajifamilia, bueno, todos nuestros amigos que nos ven, que vean quiénes somos nosotros, como tal, la esencia de nosotros, ¿no? Y eso es importante. Miren, les voy a comenzar a decir, por ejemplo, Ubis. Es una muchacha muy seria. Ay, sí. Sí, no, sí, sí. Es muy seria. Y muy, muy seria. Bueno, a veces medio se enoja un poquito. Ajá, sí. Yo creo que precisamente eso es lo que hace un equipo. Por ejemplo, nos veo a nosotros, a todos, y cada quien tiene su propia esencia, su propia forma de ser, pero no por eso
dejamos que afecte como tal a Guajito, digamos. Yo tengo, la verdad sí tengo muy, a lo mejor mal, mal carácter, porque por ejemplo mi mamá, mi hermana, algunas otras personas me han dicho que yo soy muy seria, porque eso sí, a lo mejor a la hora de que estoy trabajando o estoy presionada en algo, sí soy demasiado seria y a lo mejor en personas que no me conocen pudieran decir, ay no, esa chava está bien amarrada o algo así, ¿no? Ahora que tiene, ahora que ahora que le hice, no sé, pero no, no soy así. Es cantante, de hecho es cantante. Mi momento ha llegado. De hecho, sí, es cierto, tienen que escucharla cantar, un pedacito, Ubi. Ahorita no puedo porque estoy comiendo. No, pero de verdad canta muy bien, se los prometo. Yo que le he escuchado cantar cuando lava su ropa, los trastes. Sí, la verdad no sé qué anda haciendo aquí, si ya debería estar ahí. Cuando ya... cuando está haciendo algo de Guajito, o sea, se escucha la voz de Ubis como canta y así. No es necesario que nosotros pongamos música porque ahí está Ubis. Ya lleva la música adentro. Ajá, de hecho una vez, creo que tú me dijiste, ¿no? Que me dijiste, y ahora no pusiste música. Y yo, no, pues esta vez estoy reproduciendo en mi mente. Sí. Le gusta mucho cantar y tendrían que escucharla, es un talento nato. Yo sí digo, todavía es muy sencillita y carismática. No, canta. Y bueno, síganme en TikTok. Tenemos al más sonriente del equipo, que es... aquí mis ojos. Sí, el que tengo una sonrisa de oreja a oreja. Y le decían el guapo. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y eso que dijo... No los culpo, la verdad. Eso sí. Y eso que dijo Ubis es muy importante porque, por ejemplo, él es, de verdad, es muy serio, es extremadamente serio. Y a veces nosotros nos hemos, bueno, más bien nos hemos reído entre las dos. Y nosotros, ja, 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 así las dos, ¿no? Y cuando lo volteamos a ver, él cortando. Serio. Esa cosa ni sentimientos tiene. No. Las cosas. Y ver que tenemos diferentes personalidades, pero que nos complementamos, yo así lo veo, o sea, nos complementamos, porque por ejemplo, Ubis da esas canciones, esa melodía al equipo, la seriedad, la seriedad ante todo, ¿no? Y pues bueno, yo me considero una persona que creo que lo que yo le llamo es una persona con fe. Me gusta tener muchísima fe en que las cosas van a salir bien, pero también me presiono. Por ejemplo, hay veces que si no salen los pedidos o vemos que ya hay tardanza o así, yo estoy así como presionada, ¿no? Y con las manos. Y me considero una persona también que es muy, ¿cómo se dice esto cuando soy muy nerviosa? ¿Ansiosa? ¿Como ansiosa? Así como que muevo mucho las manos. Sí, eso. Que gesticulo mucho las manos, los pies, como que si me hubiera echado una coquita con café junta y algo así, ¿no? Ajá, está. Sí, como, exacto. Ansiosa, ¿no? Ajá, creo que está. Entonces cuando no salen los pedidos o veo que no como que no salen así, sí, tiendo a hacer un poco así, pero... Eso es lo bonito, eso es lo chido, pues, del equipo Guajito, que nos complementamos, que somos un equipo unido. Y pues bueno, pasando, ya que nos conocen, aparte de lo que es esta Guajifamilia, queremos contarles una experiencia de cuando iniciamos. ¿Quién contara alguna experiencia? La primera que se les venga al corazón, así, la primera. La primera que si me dicen, dimos una experiencia al inicio de Guajito, ¿cuál sería en cada uno de nosotros? Híjole, no buena dijeron o mala. No dijeron que iba a haber examen. Buena, una buena y una mala si quieren. Vamos a darnos una, pero al inicio de Guajito, para que ya después les platiquemos historias más profundas. Pues una experiencia buena que tuvimos, pues la primera me acuerdo...
fue nuestra participación en la que fue la última Semana Nacional del Emprendedor allá en la Ciudad de México, en el Centro City Banamex. Me acuerdo que fuimos allá. Y en ese momento nada más teníamos de productos el guajito, el chile en polvo. Lo teníamos en el botecito pequeño, que es este. Ajá. Y teníamos también una salsa que hacíamos, que estaba bien rica. Bueno, está bien rica porque también la podemos hacer, pues. Pero el problema que ahorita no la hemos hecho es por su duración, su vida de anaquel, se podría decir. Es corta, ¿no? Ajá. Pero está bien buena. Creo que algunas personas la conocen y si alguien la conoce, pues puede comentar por acá. A ver qué anda, qué dicen, dónde la conocieron, cuándo la probaron. Y estuvo buena esa experiencia porque pues ahí fue nuestra primera participación y venta. Y pues conocimos a muchas personas y así. Me acuerdo que esa vez fuimos vecinos de stand con los de Oaxacanita Chocolate, que ahí los conocimos, a aquellos. Y estuvo buena esa experiencia, aunque ahí también perdí mi cartera. Sí, en el metro. Me acuerdo que ya veníamos de regreso, el último día que veníamos de regreso en el metro. Cuando llegamos ya no tenía yo cartera. ¿Acaso no lo viste venir? Lo bueno, no andaba yo cargando mucho dinero. ¿Esa ya es tu historia mala o sigue siendo la buena? Bueno, ella buena todavía, con parte mala. Pero parte mala. También me acuerdo que. Pues en el. A nosotros como emprendedores, ahí siempre va a haber alguien que. Sí. Que va a querer acercarse, pues. Y los emprendedores que estén viendo esto, pues. Y que también sean emprendedores y ya hayan tenido alguna experiencia así. Pues siempre va a haber alguien, pues. Yo lo considero como buitres. Que van a estar ahí, pues. Lanzando o viendo a ver qué estás haciendo, ¿no? Y me acuerdo que conocí a una persona, no voy a decir su nombre, pero es un pseudo como maestro, ¿no? Y de hecho, más adelante les vamos a platicar a profundidad esa historia para que sobre todo no les pase a ustedes. Ajá, conocimos a esa persona y que nos dijo, no, es que les voy a dar. Les voy a enseñar, les voy a dar unas clases, unas mentorías y que les voy a ayudar a conseguir puntos de venta y que... pues muchas cosas, pues nos lavó el coco. Pues estábamos empezando y pues muy emocionados, nosotros de que sí, así y que... Y nos cobró pues dinero, no fue gratis. Y nos cobró una buena cantidad de dinero. Y pues la verdad ni... no nos sirvió. Lo que según él nos ayudó, pues no nos sirvió. De nada. Pero dile, sí, pero, cuéntales cuánto fue, cuánto nos pidió, cuéntales. Sí, nos pidió 25, ¿no? 25 mil pesos. Ajá, entonces, pues lo único bueno que pudimos obtener de eso es la experiencia de que no hay que soltar dinero a nadie, es lo mejor. Hay que crecer por nuestro propio esfuerzo. Y lo que podamos bien, pero si vamos empezando, ¿por qué vamos a estar soltando más dinero? Pues estamos empezando, pero ya no. Estuvo mal, pues, pero ya lo aprendimos. Y esa es la experiencia, pues. ¿De no experiencia son, mala? No, ¿o sigues no de la buena? La experiencia y el consejo es si no soltar el dinero. Si así está la buena, ¿cómo va a estar la mala? Ya, esa es la mala. Ok, tú vi. Yo, bueno, antes de contar mi experiencia, así, retomando lo que dice Eric, y ya como consejo a emprendedores que vayan empezando, es eso que dijo, de no soltar dinero, no, y sobre todo, ampliar más, que vean, ¿cómo se dice? Que tengan más criterio, pues, para decir, aceptar tanto, por ejemplo, las críticas, si son buenas o no, ¿no? Uh-huh. Porque hay unas que son malintencionadas, entonces también aprendan ustedes a discernir de lo que les sirve y lo que no. Y sobre todo, o sea, si no tienen en ese momento el capital, o sea, para invertirle más, no lo hagan, sino que mientras traten de hacerse con lo que tienen y de ahí ya vayan creciendo. Y sí, porque sí, sí, de hecho hay muchos, ¿sabes? Estafadores y personas que se dedican a quitarle las pocas ganancias que tienen a los pequeños emprendimientos. Entonces, eso yo creo es una muy buena enseñanza
para todos los que van empezando. Y ahora sí voy a contar mi experiencia, que en sí pues yo no tengo como que desde por eso tantas experiencias así como que en ferias y todo eso, porque yo no tiene mucho tiempo que estoy con el equipo Guajito. Digamos, sí he sido prima de Erika pues desde que nací, pero sí como parte del equipo Guajito ya llevo pues relativamente poco tiempo. Y lo que sí, sus productos sí los voy conociendo desde que empezó. Entonces yo me acuerdo que aquí, bueno, aquí está el tarujito, ¿no? El tarujito es un dulce de tamarindo, como ya lo dijo, con chile. Yo me acuerdo que mi primer tarujito que me comí, es mi experiencia, no buena ni mala, sino que como que curiosa, se puede decir, un dato curioso, ¿eh? El primer tarujito que me lo comí en 3 días. Hasta mi mamá me decía, ese dulce ya tíralo, porque lo abriste nada más y no te lo comes, pero sí me lo estaba comiendo, pero por poquitos y me lo comí en 3 días. Porque antes cuando lo hicieron picaba mucho, picaba demasiado, no sé, era, bueno, también antes el chile que picaba mucho, la sal de chile, pero sí picaba bastante, bastante el tarujito. Entonces, yo también como chile, yo pues sí como mucho chile, pero ese dulce, o sea, como para comerlo como dulce, sí me costó trabajo, pues. Entonces sí me gustó bastante, digo, mi mamá está bien rico, porque mi mamá me lo obsequió, que se los compró a Erika y mi mamá me lo regaló. Y le digo, no, sí está bien rico, pero ya me arde todo acá. Y acá, entonces yo lo que hacía era que lo cerraba y lo ponía en mi mueble y ya. Y al otro día le seguía. Y así, hasta que me lo acabé en 3 días. Esa es mi experiencia, mi dato curioso con Guajito. y una experiencia que, bueno, no puedo decir que es buena. Perdón, que es mala. No puedo decir que es mala. Porque, bueno, fue la última feria que estuvimos, que fue la feria del emprendimiento social, creo, ¿no? La Bastida. Ajá, en el Jardín La Bastida de aquí de Oaxaca. Y a mí personalmente me gustó mucho, porque me dice Quito, Ubis, te voy a enseñar a vender y a ver, pues si no te da pena y todo eso. Y no, ahora sí que no me dio pena. Me sorprendió, de hecho. Y no me dio pena, y pues, y todo eso. Lo que no me gustó de eso es como dice Eric, o sea, siempre vas a encontrar personas ahí malvibrosas, yo les llamaría malvibrosas. Entonces, a lo mejor, probablemente vean este video y probablemente no. Otros emprendedores con sus emprendimientos, hay personas que tienen muy mala actitud, muy mala vibra, y no me refiero al hecho de que sean completamente groseros o así, sino que hay, ahora sí que las palabras tienen ese poder, tienen poder. Y hay emprendedores que llegan y dicen, va a estar bien muerto, va a estar bien flojo, no va a pasar nadie porque mira el espacio que nos dieron. Y oye tú que estás moviendo mi pared, y oye tú que me tapas, oye, moviste un centímetro del que te toca. Así, o sea, con esa actitud había emprendedores a los que vimos todos los días. Entonces, no, realmente no sé si a ellos les haya ido bien o mal, pero tengo la idea que todo es cuestión de actitud, porque a nosotros que dijimos, lo hablamos nosotros, o sea, no vamos a contagiarnos de ellos, pues, o sea, ellos a lo mejor y les está yendo mal en su puesto o lo que sea, no sé si les está yendo bien o mal, pero no hay que contagiarnos de esa actitud de que, oye, me estás tapando, oye, tienes mi sombra, oye, tienes el otro, porque no se trata de eso y eso es lo que atraes, pues. Entonces, yo puedo decir como que esa es mi primera experiencia en una feria, que no lo puedo decir que fue mala, pero esa parte sí no me gustó de los emprendedores, y más que mi carácter es más, como que un poquito más, ¿cómo lo diré? Más difícil. Fuerte. Ajá, entonces. Es mecha corta. Cuando ellos decían algo, yo ya estaba con las orejas aquí bien calientes. Yo decía, no me tengo que contagiar de ellos. Y ya simplemente los ignoraba. Pero sí, esa es la prueba de que todo es cuestión de actitud. Nosotros tuvimos buena actitud y la verdad es que nos fue muy bien y no nos podemos quejar de cómo nos fuimos a ver. Así es. Sí, es cierto, sí me acuerdo. Aunque, como paréntesis de esa feria, yo les quiero contar que no fue redituable para mí. Porque, bueno, yo soy muy antojadiza. Y se me antoja, si veo unos chicharrines, le compré a la señora de los chicharrines, me eché unos tacos de consomé, fui a buscar un tejate, un esquite. Ya se me está haciendo agua la boca.
Compré, de verdad que iba por una, bueno, a nosotros le decimos Venenorum a la coca. Venenorum porque es Venenorum. ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí? Pero íbamos por una coca, por una Coca-Cola, íbamos por otros productos, más pues más cosas de comer. Y en mi caso, si no fue rentable, porque la verdad como, sí, como Y bueno, en mi caso, yo les quiero, justamente cuando Eric mencionó lo de la feria de la Semana Nacional del Emprendedor, yo también la tengo como un recuerdo bueno, porque y Guajito acaba de iniciar, llevaba como un mes, creo, un mes como tal de venta al público. Y recuerdo que para participar en esa feria pedían al menos un año de antigüedad con tu proyecto. Y pues bueno, como nosotros llevamos un mes, yo dije, pues voy a meterlo a ver qué pasa, ¿no? No perdemos nada, es como yo le digo al equipo, o sea, no perdemos nada con intentarlo. Y pues bueno, lo metimos, metimos los papeles y vaya sorpresa, que al siguiente mes nos dicen, ¿saben qué? Sí se vienen a México la Semana Nacional del Emprendedor. Y pues ahí nos ven trabajando a las 3 de la mañana. Recuerdo que nos dormíamos, compramos nuestro primer molino, un molino que nos costó como 2.500 pesos. Tuvimos que ahorrar para comprar ese molino y a la fecha de hoy lo tenemos. Y yo como les digo a ellos, el día que tengamos así unas oficinas grandes, enormes, ese molino va a estar ahí. Porque nos representó de un principio. Y pues bueno, preparamos toda la producción, así como loquitos, pues. Preparamos. Y llenamos cajas. Llenamos dos cajas. Y recuerdo que participamos y ahí fuimos muy conocidos. De verdad que en México, en esa feria, nos fue ultra mega bien. Porque nos trajimos amistades, nos trajimos clientes, vendimos, trajimos pues como tal recursos. Y pues con muy poco producto nos venimos. Ahora, lo malo. Bueno, ahí viene una experiencia muy triste. Y pónganme el violín más chiquito del mundo. ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Bueno, la historia triste es que justo en esa feria, la Semana Nacional del Emprendedor, viajó mi mamá, yo invité a mi mamá para que viajara con nosotros, viajó Eric y viajé yo, viajamos los tres a esa feria, fue en el City Banamex en la Ciudad de México. Entonces, pues el desconocimiento, yo creo, ¿no?, de un emprendedor cuando sales fuera de tu estado y ya con tus cajitas de producto, pues el desconocimiento nos llevó a no reservar un lugar donde dormir, a no checar como la logística, pues el viaje, taxis, Ubers, no sé qué habían ahí. Desconocí en ese momento que habían Ubers ahí en México, no, para nosotros que eran puros taxis, etcétera, ¿no? Y cuando fuimos, pues sí, vendimos muy bien en el día y mucha felicidad. Pero la experiencia, una experiencia triste que marcó mi vida como tal, como emprendedora, fue que cuando en la noche, recuerdo que salimos a las 8 de la noche del City Banamex y contentos con nuestra bolsita de dinero, recuerdo que llevamos nuestra bolsita de dinero así, ¿no?, en las bolsas. Mi mamá, Eric y yo nos fuimos al Zócalo de la ciudad a buscar elotes y esquites. Dijimos, son elotes y esquites, tiene que haber en todo México, ¿no? Y y fuimos a buscar y no encontramos. Entonces estábamos busque y busque los esquites. Encontramos unos esquites que los hacen de forma diferente a como los hacen aquí en Oaxaca. Porque ahí no, ¿te acuerdas que si encontramos un esquite? Pero así en la cerca de la calle de la moneda. Sí, pero no los hacen, no me lo dieron con mayonesa y así. Sino fue diferente, lo hacen de forma diferente. O al menos esos eran diferentes, ¿no? Ajá, exacto, sí. Y estábamos ahí y digo, y todavía me acuerdo que dije a mi mamita, mami, vente, vamos a sentarnos a ver aquí, había como un tipo de danza, unas personas bailando. Le digo, vénganse, vamos a sentarnos. Sí, estaban llamando a la lluvia. sí, estaban bailando y en eso nosotros estábamos viendo como espectadores, cuando de repente unos señores se nos quedan viendo, así, pero literal, se nos quedan. Con ojos,
con ojos así como medio raros, pues, así nos dio miedo. Y le digo, y ya iban a ser como las 10 de la noche, y nos dio mucho miedo porque se nos quedaron bien. Pero de verdad, una mirada así como que nos iban a robar, pues, ¿no? Y le digo a mi mamita, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a dormir? Y la más triste, y de verdad que me marcó, es que no encontrábamos dónde dormir. No, es que sí, llamábamos por ahí, buscábamos, me acuerdo, en el mapa, y no había tele, ¿no? Porque llamábamos. Sí, pero a mí lo que más me dolió, o sea, como sea, pues aquí, ¿no? Yo pero a mí lo que me dolió fue ver a mi mamá, ver a mi mamita que estaba preocupada, que me veía preocupada, que no habíamos comido, casi lo que sacamos, casi lo tuvimos que pagar, como vimos que no encontrábamos un lugar donde dormir, pues, llevamos nuestra bolsita de dinero, bueno, lo que habíamos ganado ese día, que recuerdo que eran, bueno, no recuerdo más bien cuánto eran, pero sí llevamos nuestra bolsita de dinero, no era mucho, sinceramente. ¿No era mucho? Sí, porque no éramos expertos vendiendo. Ajá, pues, era pues nuestra primera feria, ¿no? Éramos primerizos. Y pues bueno, vi a mi mamá muy preocupada y ya. La cuestión es que estuvimos busque, con decirles que ni siquiera sabía utilizar la línea del metro, o sea, yo no sabía ni qué es eso de línea verde, línea roja, de verdad. Salir de mi estado a mí me costó mucho. Y pues bueno, estuvimos busque dónde dormir. Y vimos un hotel, ¿y qué creen? Al lado del Zócalo, ¿no? Y un hotel que no salió como en 600 pesos la noche. Pero por persona o por dos personas, ¿cómo fue? No, ahí no recuerdo muy bien. Pero si nos hagan de cuenta que así como vendimos, así le entregamos al hotel. Pero esa sí, de verdad. Y pues bueno, para mí fue triste ver sufrir a mi mamá, en el sentido de que pues no había comido, no habíamos, estaba preocupada porque no sabíamos dónde íbamos a dormir, y bueno, otras cosas. Ay, que vi que se asustó mucho, que vio que así como, pues nos, eran 8 horas, pues, ¿no? De venta ahí en el City Banamex, y esas 8 horas en una noche de hotel. Pues sí, fue medio complicado. Ni siquiera creo que sabíamos utilizar el Airbnb, ¿no? O hostales. ¿Quién sabe? Sí, sí, creo que no. Y luego los buscamos diferentes como dónde dormir, pues. Sí, ya me acuerdo que la segunda noche sí ya encontramos, ¿no? Uno más chido. Más barato. Ajá. Pero bueno, es parte de, ¿no? De esto de ser emprendedor, ser emprendedora. Eres parte de la experiencia, pero... Les contamos esto para que también, si ustedes en algún momento salen pues de Oaxaca y van a otras ferias, se preparen con logística de dónde van a dormir, las rutas de los pues en este caso Divis, Uber, taxis, el medio por el que se vayan a transportar. Es muy importante, y que quede cerca del lugar donde van a vender. Bueno, y ya pues que contamos estas, ya pueden parar el violín más chiquito del mundo. Bueno, y ya como para... ¿No quieres decir algo, Bis? Eso me dio lo que iba a decir. No, que... como dice Quito, en esas ferias eran primeras y todo eso. Pero pues, por ejemplo, a mí ya me tocó, ya en la última que me tocó, ya es chido ver que llegan y te dicen, ¡ay, no, ya los conozco, venía a buscarlos! O, ay, ustedes son guajitos que ya los vi en sus redes. Es que ya vi un video de ustedes y se me antojó. Y se siente bien y se siente chido cuando ya nada más van a una feria a buscar tu producto, a buscar tu marca, que es Guajito en este caso. Y que lleguen nada más a buscarte porque les convenció el producto. Entonces, eso se siente muy bien. Sí, no, sí es cierto. Inclusive, pasaban personas, ¿no? Y se quedaban viendo y ya casi tomaban fotos, y de verdad que eso nos gustó mucho. Sí, a mí también creo que son experiencias que te marcan como persona y pues te forman, de alguna manera contribuyen a ser lo que tú eres, ¿no? Entonces, pues gracias por sintonizarnos en nuestro primer video. Créanme que vamos a contarles historias de todo, ¿eh? Vamos a echar chismito duro y macizo ahora, ¿eh? Sí, de hecho sí. Y con la finalidad
por una parte de que conozcan lo que es realmente un emprendimiento, una empresa oaxaqueña, lo que es un emprendimiento, y también para que conozcan pues lo que pueden pasar y para que se sientan conectados con nosotros de que sí. De pues, todo lo que puede pasarle a cualquier persona, pues a nosotros, a ustedes. Así es, entonces así es. Vamos a tener diferentes temáticas en los próximos videos y por favor, pues cualquier acercamiento, duda que tengan, aquí estamos, sugerencia para sí. Pueden estos... mandar los mensajes, pueden sí. Comentar ahí. Y también pueden, voy a aprovechar esto, este espacio que ya nos queda, para decirles si quieren probar nuestros productos, estamos en los Oxxos de Oaxaca, estamos en 25 Oxxos ahorita nada más, pero esperamos estar en todos, y también estamos en las sucursales de Abarrotes La Soledad, así es, sí, en Lácteos Arce, y pues, esos son los lugares más conocidos. Sí. Y también si tenemos amigos que nos están viendo fuera de Oaxaca, también tenemos envíos, nos pueden encontrar por Mercado Libre o en nuestra tienda en línea www.guajito.com. Bueno, pues básicamente este es nuestro primer video. Muchas felicidades, Guajiquipo, lo logramos porque créanos que esto ya es una idea que ya la teníamos desde hace meses atrás, pero no la logramos hacer ni consolidar. Creo que por este temor, yo creo por la cámara, ¿no? O sea, por ese, no sé, es raro estar. Y luego también a veces no estamos todos, o a veces no hay tiempo, y así. O a veces no tengo ganas. Sí, pero ese primer video lleva mucho sentimiento, lleva todo lo que queremos transmitirles en este primer video. Y pues bueno, los esperamos en los próximos y muchísimas gracias. Anímennos. Guaji, gracias. Así, por favor, porque es muy complicada la vida en estos últimos tiempos. Anímennos, dicen. Sí, para que yo me sienta animada a volver aquí a participar. Como un taco. Bueno, sí, es cierto, por favor. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, adiós.